the tournament. So get qualified, get to the game day, and see how far your team can take. Any chance you could help us get our name out there a little more? We have something real.
got my Pistons right here. Dominate, fellas. Detroit jugará la primera posesión. Cunningham con el balón, cubierto por Ball. Hacia la zona exterior derecha. Jackson. La canasta es buena. Empieza con uno de uno. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Lavin en el exterior. Falla desde la línea de tres. El balón le llega a Cunningham. Grant, cubierto por DeRozan. El tiro de Grant no es bueno. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Lavin sale después de pegar en la parte trasera del aro. La juega Cunningham. ¡Otro error en el tiro! ¡Buen trabajo defensivo de Lavin! Posición exterior para DeRozan. El balón le llega a Johnson. La saca para Lavin. ¡La clava desde lejos! Concentra muchísima atención en él. Es parte de su gran valor como referencia ofensiva. Cunningham con el balón. Es objeto de una defensa intensa. Chicago con el balón. El balón le llega a DeRozan. Y aquí está Vucevic. Ball cubierto por Jackson. Al interior. Vucevic, canasta. Desde ahí es desde donde les interesa atacar la canasta. Y ya se han jugado unos dos minutos del primer cuarto. Aquí tenemos a Jackson. Y el mate es de Jackson. Y le toca a Chicago. Ball por la derecha. Lavin en el exterior. El balón le llega a Vucevic. Mira por encima de Stuart. Vaya Vucevic. Aquí tenemos a Cunningham, defendido por Lavin. Lavin roba ese balón. Al exterior, a la derecha. Ball desde la línea de tres puntos. Puede que le haya extrañado encontrarse con tanto espacio y por eso ha fallado. El balón le llega a Cunningham. Solo 5 segundos en el reloj. Stuart con el bloqueo. Aquí está Grant. No consigue anotar el triple. Lavin se mueve por encima del poste alto. Toca defender a Bay. Aquí está Ball, defendido por Cunningham. Lavin en el exterior. El tiro es bueno, la asistencia fue de Bull. ¿Pero en qué estaban pensando? That'll be a Pistons timeout. It's the Fernanda! It's the ball! All right, look who's coming on to the court. Come on, get back for your Pistons dancer! Marcador desfavorable para Detroit.
hacia la banda izquierda. Bloqueo. Otra vez el pick. Diallo tiene el balón. Defendido por White. Mal tiro del MP. En ataque los Bulls. Al centro. ¡Tira! Buen tiro de White. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. ¡MP! Tapón de Vucevic. La falta es de MP. Es su primer. That's his first personal foul. First team foul. Y aquí tenemos a Chicago. Ganan por 6. Y aquí está Vucevic. El balón le llega a Bradley. Caruso. La saca para Williams. 3 en el reloj de posesión. Vuelve a intentarlo. Entra el tiro en suspensión. Donde vio el hueco, puso el balón. Unos 3 segundos entre el reloj de posesión y el del partido. MP. Falla y no detiene la racha. Caruso. ¡Preciosa bomba! Están demostrando mucha solidez en ataque y en defensa. Y por eso han conseguido esta ventaja tan pronto. Falta de Patrick Williams. Es su primera falta. Ese contacto, buena jugada. Aquí tenemos a Lee. Va de 3. Y el primer cuarto llega a su fin. El marcador refleja un. Aún no ha sumado puntos. El balón le llega a White. Menuda combinación. Gran pase y mate salvaje. Aquí está Joseph. Y aquí está Bay. El rebote es de Williams. Si consultamos las estadísticas, el total de rebotes les es ligeramente desfavorable. Si mejoran con los rebotes, les resultará mucho más fácil remontar. Y le toca a Detroit. Pierden por 14. La juega Joseph. Bloqueo de Grant. Adentro. Olinick. Y el mate es de Olinick. Segundo cuarto del partido. Se ha jugado aproximadamente 1 minuto. Ball. White en el exterior y le ofrece un bloqueo. Bradley anota apoyándose en el tablero. Están siendo mucho mejores en ataque, tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. Diallo tiene el balón. Seis para tirar. El balón le llega a Grant. Ahí va el triple. La suerte le abandonó. El balón es para los Bulls. Han conseguido su mayor ventaja del partido. 14 puntos. Aquí tenemos a los Pistons. 2 minutos de juego de este segundo cuarto. Bay.
no logra el objetivo. Le llega a Ball. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. Están encestando tiro tras tiro. Están que se salen. No sé muy bien a qué se deben estos aciertos, pero vamos a ver cuánto aguantan así. Bay con la bola. Y aquí está Joseph. 6 segundos de posesión. Bay. Intenta poner fin al parcial. Y anota la bandeja. Una gran finalización. La defensa. Timeout for the Bulls. Come on! Come on! Pick the long shot. Get free t-shirt. Now who is the moment? Pick, hit the Pistons mascot. Ya estamos en el segundo cuarto y hemos consumido los 2 primeros minutos y medio. Lavín en el exterior. ¡Vaya mate de Lavín! Están sufriendo los Pistons. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. El balón le llega a Grant. Roba ese balón Johnson. Ball opera por la izquierda. No ha tardado en lanzar. Salta a la vista que consiguen muchas más asistencias. Y eso se debe a sus sistemas ofensivos. Menos aclarados y más movimiento de balón. Me encanta ese estilo de juego. Cunningham con el balón. Sometido a una defensa intensa. Grant le llega un pase espectacular y anota la bandeja. La asistencia ha sido perfecta. Tenemos a Caruso, cubierto por Jackson. Zach LaVine en la banda. Con 8. Caruso, cubierto por Jackson. 5 segundos de posesión. ¡Espectacular! El tiro de Caruso no es bueno. Aquí tenemos a los Pistons. 19 puntos de diferencia. Aquí tenemos a Cunningham. Busca su primera canasta del partido. El balón le llega a Grant. Jackson en el exterior. Mira por el tema de Bob. Falla Jackson. No terminó en canasta, pero creo que se conformarían con que todas las posesiones acabaran con tiros como ese. ¡No entra! Gran acción defensiva de Grant. 5 segundos entre los relojes de posesión y de partido. Y aquí está Cunningham. Y falla desde la línea de triple. Lavín en el exterior. Con el bloqueo Vucevic. Zach Lavín. That's the end of the first half. With the score, your Pistons 10. The ball. 31. Not tonight, coach. Not tonight. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte, suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. ¡Ayo!
Ball. Cubierto por Jackson. Y aquí está Ball. Lleva 5 puntos. El triple no va a ser exitoso. Cunningham con el balón. Defendido por Lavin. Cunningham con la bola. El balón le llega a Grant. ¡Vale el tiro! Un gran pase en esta jugada. Chicago está dominando este partido. Lavin en el exterior. Por encima de Bay. Lavin anota. Es uno de los grandes artífices de esta ventaja. En ataque está teniendo otra de sus grandes actuaciones. Jackson en el exterior. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Son sus primeros tiros libres del partido. En cesta el primero. Y entra el tiro, dos seguidos desde la línea. Y Chicago tiene la posesión con una ventaja de 19 puntos. White en el exterior. El balón le llega a DeRozan. Con el bloqueo Vucevic. Penetra DeRozan. Tapón. El balón sale de la pista, pero los Bulls conservan la posesión. Tercer cuarto de este partido con un minuto y medio ya jugado. Solo 4 para tirar. ¡No convierte! Y les llega el turno a los Pistons. ¡Diallo! Pero rescatan el balón. ¡Sigue insistiendo! Stuart canasta. La defensa le concedió más espacio del que necesitaba. Estos jugadores mueven el balón maravillosamente bien. Se están mostrando muy generosos. Es todo un espectáculo, solo piensan en el bien del equipo. A la zona. Sacan para DeRozan. Por encima de Embiid. Sale tras pegar en la parte izquierda del aro. Cosa que no ha sorprendido a nadie del entorno de Embiid. Él consideraba que estaba listo para la NBA y quería enfrentarse a los mejores cuanto antes. Lanza desde más de 4 metros. El tiro de White no es bueno. El balón será para los Pistons. Solo han permitido 2 puntos en la segunda mitad. El dominio ha sido total de los Bulls. Buena canasta de DeRozan. Han sabido leer muy bien la defensa. Se juega la bandeja, aro pasado y anota. Está claro que sabe moverse en las cercanías de la canasta. Ha hecho parecer fácil esa canasta a aro pasado. Posición exterior para Bradley. Por encima de Embiid. En cesta. Está siendo fundamental para ellos. Qué forma de repartir juego. Sin duda, Jorge. Está canalizando los ataques de su equipo. Por la izquierda. Saca a la izquierda. Preparan el bloqueo. El tiro de Lee no es bueno. Se están escapando en el marcador. La única duda es a cuánto ascenderá la ventaja al final. Lavin en el exterior. Desde casi 4 metros. El rebote es para los Pistons. En pico la bola. Y se encarga de él Bradley. Diallo con el balón.
intenta inaugurar su cuenta particular. El balón le llega a Lee. Otra vez el pick. Lo atrapa White. Está realizando un partido para olvidar, por lo menos por ahora. La falta es de el pick. Será. That's a second personal foul. First team foul. Bulls substitution. White con el balón, cubierto por Lee. La juega Williams. Lo atrapa Stewart. Las cosas no le salen este cuarto. Aquí tenemos a Embiid, cubierto por Williams. Embiid. Segunda oportunidad. Y convierte la bandeja. Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. Aquí tenemos a DeRozan. Caruso. Ha lanzado a tiempo, pero no ha querido entrar. El tercer cuarto termina con una gran ventaja, Larry. Where did you learn basketball anyway? Get it. El balón es para los Pistons. Van perdiendo por 17. Olinik en el exterior. El balón le llega a Cunningham. Otra vez Olinik. 6 en el reloj. Se produce la falta. Se la cargan a Alex. Es su primera falta. First team foul. Aquí está Grant. Casi no tiene espacio. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden 2 tiros libres por el contacto. That's his first personal foul. Team second. At the line for Detroit, Jeremy Grant. 2 shots. Take a break. Take a break. 2 shots. Y convierte el primero. Anota ambos Grant. Aquí tenemos a Lavin. El balón le llega a Caruso. 5 para tirar. Aquí tenemos a Vucevic. Lavin con el triple. El rebote será de Oli. Es un gran tirador y tenía espacio de sobra para intentar el triple. Hizo bien en tirar. Sí, la defensa fue mala. Le dejaron tirar libremente. Suspensión hacia atrás. No entra. Seguro que se lamenta por haber fallado eso. Aquí está Ball. Le defiende Grant. Y aquí está Ball. El balón le llega a Caruso.
Vucevic. Se apoya con suavidad en el tablero. El último cuarto está en juego con 90 segundos que ya hemos dejado atrás. Aquí está Grant. Jackson por la izquierda. Por encima de Lavin. Vuelven a fallar los Pistons. No logra encestar. Y los Pistons comienzan la jugada. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. Bloqueo de Grant. Quedan 5 segundos de posesión. Chicago captura el rebote. Han llegado a ganar por 21. Está claro que su rendimiento de hoy es una de las razones por las que van perdiendo. El balón le llega a Lavin. Va de 3. El rebote será de Cunningham. Hemos pasado los 2 minutos y medio del último cuarto. Linick ofrece un bloqueo por encima de Vucevic. Se quedó corto. Los Bulls con el balón. Solo han permitido 2 puntos. Buen cuarto. Lavin con el balón. Los colegiados dicen que ha sido Joseph. Es su primera falta. That's his first personal foul. First team foul. Coming onto the floor for the Bulls. Y ya han pasado justo 3 minutos del último y definitivo cuarto. Lavin en la banda. 5 segundos en el reloj. Con el bloqueo Vucevic. Por encima de Bay. El tiro de Lavin no es bueno. El balón le llega a Cunningham. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. White con el balón. Defendido por Cunningham. Otra vez. Lavin. Llega Lavin para machacar el aro. Esta ventaja tiene muy buena pinta. No deberían tener problemas para ganar. Han jugado muy bien de principio a fin y se merecen la victoria. El balón le llega a Jackson. Olinik, encima del poste alto. Olinik ofrece un bloqueo. Cunningham. Lo atrapa White. Han conseguido una buena ventaja. Y no parece que vayan a bajar los brazos. Tiene el balón Vucevic. Por encima de Cunningham. Vucevic, canasta. El barco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. Cunningham con el balón. Cubierto por White. Cunningham con la bola. Roba ese balón White. 1 segundo de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Falla el finger roll. Cunningham con el balón. That's the end of the game. Thank you to everyone for coming out and supporting your teams. Please get home safely. What's up, guys? Candace, you want to start? Hi there, Candace Green. Looks like a rough start to your NBA career. Can you explain why you struggled tonight?
Hey, Candace. Look, this is a new team. I'm in a new league. You got new refs, and don't nobody really know where I fit in yet. I wasn't really getting the ball in my spots, and that didn't give me enough time to get my shots off, so I just wound up rushing a lot, making shots that I just normally wouldn't do, and that's okay. That's okay, because once my teammates learn where I like to get the ball, the results will come. Yeah, well, there was a lot of isolation from you on offense and a lot of dribbling. Did Coach have anything to say about that? Yeah, he had a couple words, but it's my first game. I need a little time to warm up. We got a long season ahead of us, and those shots will fall eventually. Any worry about your teammates standing around on offense? You should ask them about that. Got
Just got off the phone with your agents, and they filled me in on the plan. Cool, what you think? It's right up our alley. I'm gonna be honest with you, man. I was having second thoughts when I was on my way over here. What? No. This will be exactly what you need. Plus, I got the perfect tweet for you to like. Check it out. Let me see. All right, it's sent. Hey, yo, that message was kind of wild. Are we doing too much? What? No. Look, you liking a tweet saying that you love your teammates ain't news. This is news. Man, I don't know, bro. I'm getting cold feet now, homie. Look, that's fine. You're being aggressive, right? It's natural to be a little nervous. You're right. What we do now? Now, you should probably take a walk if you're feeling this anxious. And actually, we're out of Gatorade, so... Bruh, why you keep drinking the Gatorade that fast? Because I work out and I have to refuel. Because I watch two movies and a podcast. How were they? Not that good. Don't it feel better when you tell the truth? I do not. I see you out there doing work. What you got going on today? I see you want to work on finishing at the hoop today. Let's get you set up. You want to sharpen those passing skills today. Let's get you set up. Get it started, man. Get it started. Hey, right here. Yo!
Let's get to work. Here's what we're gonna do. Focus! Focus! Yo, set up! Let's go! Let's do it! Like money in the bank. You got it. Come on, man. Hey, he can ball, huh? Come on, MP. Hey, I'll see you later. Let's get to work. Here's what we're gonna do. Hey, yo, Rick, my phone been blowing up, G. Oh, good. That means it's working. What do we do now? Now, we wait for it to become a thing. More waiting? Look, it'll be like a day or two max. Internet outrage machine will probably get around to it once they figure out what else they're mad about today. Look, I'm tired of all this waiting around, bro. Yeah, I know, because you're a guy that likes to take action. It's one of your better qualities, but for now, just sit tight. Let your team handle it. I mean, that's why you got us, right? You just focus on hooping. We'll take care of the rest.